Bueno, mis amigos, como pueden ver, aquí vamos a empezar a hacer este proyecto. Antes aquí había pasto natural, ya lo removimos. Aquí en este cuadro donde está el techo, vamos a poner un cuadro de paver y enseguidita vamos a poner un cuadrito de pasto sintético. Más adelante vamos a seguir con el avance y le vamos a ir mostrando paso a paso lo siguiente. Bueno, como pueden ver, aquí he puesto un hilo. Esto lo hago para agarrar el nivel del piso hacia la área donde vamos a poner el paver. Así continuaremos enseñándoles cómo hacerlo. Bueno, aquí continuaremos. Vamos a sacar una medida desde la pared hasta el hilo. Y de la misma manera haremos lo mismo en el otro extremo, para que todo quede igual. Porque si no lo hacen así, les queda de lado. No les queda bien. Y ya que esté bien medido, vamos a poner el hilo para agarrar la escuadra. Ahorita les mostraremos cómo hacerlo. Y ahora le damos una doble checada para asegurarnos bien que todo está bien. Miren, yo les quiero mostrar este nivel. Este yo lo pongo en el hilo, en el puro centro del hilo. Y ahí pues agarro ya el nivel que yo quiero usar. Ustedes pueden usar cualquier otra cosa, pero en este caso, por más práctico, uso este. Bueno, y ya que miramos que le hace falta poquito, le pegamos unos golpecitos para que llegue la gota a mitad. Eso significa que está al nivel. Ahora le damos una doble checada. Y como pueden ver, la gotita está en el puro centro. Ustedes pueden darle un desnivel, pero en este caso aquí no necesita. Y yo lo que hago, que arrimo el paver por toda la orilla hasta que ya lo tengo todo listo, lo empiezo a poner. Thank you.
Bueno, continuamos. Miren, como pueden ver, la línea quedó bien derechita. Para eso sirve el hilo y el nivel, para que todo quede perfecto. Miren, ya todo terminado. ¿Cómo se mira? Así es como debe de quedar. Aquí va a ser la área donde vamos a poner el pasto artificial. Para que el trabajo les quede bien, escuadren todo. Y así van a tener un mejor resultado. Bueno, y ahora el siguiente paso es poner este plástico negro. Lo ponemos porque antes había hierba, es decir, a pasto natural, pero ya estaba todo seco, así que lo quitamos. Y para eso le estamos poniendo este plástico, para que ya no vuelva a salir. Esto es para que su trabajo les quede de lo mejor. Miren, así es como debe de quedar. Bueno, ahora sigue lo siguiente. Vamos a preparar la base donde vamos a ir poniendo el paver. Vamos a poner las varillas, como pueden ver ahí. Eso hace para que nosotros podamos hacer el nivel que nosotros queramos. Aquí ya nosotros ya comenzamos, como pueden ver. Ya llevamos parejo la tercera parte. Falta una cuarta parte. Y después le damos el finalizado, que es con la base. Y luego lo que sigue es escuadrar bien. Y luego comenzamos a poner el paver. Bueno, continuamos con el trabajo. Miren, aquí ya es el avance que llevamos. Aquí estamos haciendo un cuadrito donde van a poner un asador, que los clientes a lo último lo pidieron. Y aquí ya es el terminado final. Como pueden ver, qué bonito. Miren la diferencia. Pequeñito el trabajo, pero qué elegante. Espero y les guste. Compartan este video y denle un like. Y así nos ayudarán a que nosotros sigamos subiendo videos. Muchas gracias a todos. Y continuaremos con los próximos proyectos.